bueno. Callate, nena. A mí que me importa. Vení para acá. No. Vení para acá. ¡Alfonso! Alfonso, por favor. Pará con los chicos. Vos dales cuerda. Pórtate bien. ¿Pero qué haces? Con el pan no se juega. ¿No sabes que este es el cuerpo de Cristo? Se le da besitos. ¿Llegó la torta? Ay, qué velita, son para los pibes, Ana, por favor. Vamos, Alfonso, no te hagas rogar. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Pedazo de maleducado, aprendan a respetar. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces jugando acá? Te dije que acá no juegues, este es un lugar de paso. Mira lo que me hiciste hacer. Andá para adentro y acá no juegues más. Mari, ¿qué? ¿Entendiste el plan? Sí, pero tengo miedo. Confía en mí, el plan va a funcionar. Ahora voy. ¡Ayuda, amigo! ¡Ayuda! Los hijos necesitan límites, ¿no? Especialmente Eduardo. Necesita una mano dura, ¿eh?, que le marque el camino. De esa manera va a aprender a comportarse. Sí. Pero el padre no los trataba bien. Bueno, y ahora, a festejar. Mari, ¿qué? ¿Festejemos? No. Dale, Mari. No. Dale. No. Bueno, teneme la pipa. Ana, por favor, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por vos. Para que el día de mañana tus hijos sean hombres de provecho. ¿Por qué no me gusta, Alfonso? Ay, perdonen que los interrumpa, ¿eh? Pero esos chicos hay que mandarlos a la iglesia.
¿Querés un poquito, Mari? No. Dale, rico. No. Dale. No. Mira, mira lo que estoy haciendo por tus hijos. ¡Miserable! ¿Pero qué has hecho, miserable? ¡Dios te va a mandar al infierno! ¿Pero qué has hecho? Andá a buscar las sogas y la pala al cuartito. Yo voy a llevar a Ana. ¡La soga! No sé nada del tronco explorador. Bueno, bueno. Y ahora, el plan B. Mamá, 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 Edu está en el pozo. Edu. Pobrecito mío, gracias a Dios que se salvó. Edu. No quiero verte nunca más cerca de mis hijos. Ya pasó.